Muy buenas noches, señora Jalapa. Esta noche estamos aquí con alguien que sencillamente ha sido pieza vital en las funciones de LLX, alguien que sin duda pone en alto el nombre de Jalapa, Gabriel o Gabriela. Muy buenas noches, muchas gracias por esta entrevista y más que nada agradecerle a este público de aquí de Jalapa, conocedor, y no nada más el de aquí, el de todos los lugares. Gracias por todos estos años de trayectoria, gracias por ese aplauso, gracias también por ese insulto, porque todos los comentarios positivos, negativos, han servido para forjarme en esta carrera. Bueno, tú eres uno de los con más trayectoria aquí en la arena, los casinos estelares, pero cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? Mira, mis inicios, yo empiezo en el 82 como electrofoco. Enmascarado, poco tiempo duré, cambio de trayectoria, siempre rudo, como Chivo Pérez segundo, sufro una lesión de cuarta, quinta vértebra lumbar que me deja más de un año inválido. Tengo que retirarme por motivos de salud, pero no totalmente de lleno. Yo no pude dejar este ambiente. 5 años como refere, como tallarín, trabajando en el sureste de Veracruz con el señor Pedro Martínez, alias Pedro Valente Argos, papá de la Nazi. Con él tuve la oportunidad de mi primera referiada, con referiarle a Mil Máscaras, referiarle a Demo el Señor, referiarle a Wagner el Señor, a muchas estrellas de aquel entonces, Brazos todavía enmascarados, Los Fantásticos, Apaches, Mecanos, Dracones, tantos, Vampiro Canadiense, cuando su primera vez aquí en México. Regreso a México, regreso a Jalapa, con la faceta de Señor Misterio. Y este personaje levanta, pero desgraciadamente una rivalidad de años con un luchador que era el Paladino Imperial, y después me lo topo aquí como perro mocho, no el perrito mocho, el perro mocho. Y pierdo la máscara otra vez con él, una rivalidad que estaba muy deportiva, pero que siempre fue sangrienta. Hasta que hace 16 años me proponen luchar como exótico. Lucho como exótico, a los pocos años, al poco tiempo, caigo a manos del señor Reyes Landa. Y gracias a él me empieza a ver la empresa AAA y me dan una oportunidad en AAA precisamente cuando nace AAA Sin Límite, que se hacían los viernes en la noche y que nació en el puerto de Veracruz, en el auditorio Benito Juárez. Ahí es cuando tengo que hacer mi debut al lado de Pimpinela, My Flowers, Polvo de Estrellas, un servidor contra un Demon, el hijo del solitario y la parca, y otro compañero de Guadalajara. Y de ahí son 6 años en AAA, esporádicos, pero que a final de cuentas ayudaron mucho a este humilde servidor para darle ese destino, aprender otro poco más de escuela, y una lesión en mi pierna que estuvo a punto de que me costara perderla, me hace tener que darle las gracias a AAA y pues regresar y quedarme ya aquí en Jalapa. Ya nada más a manera de comentario, posiblemente esta haya sido mi última función aquí en la Arena Jalapa. Tengo 2 funciones pendientes el sábado que entra y no estoy muy seguro, pero posiblemente el sábado sean las últimas funciones que yo tenga. Me retiro. Me retiro porque me ofrecen un trabajo. Y si se da, no lo voy a desaprovechar. Es una oportunidad de trabajo. Porque soy honesto. Yo le he dado mi vida a la lucha durante más de 30 años. Desgraciadamente y económicamente, la lucha libre a mi vida no le ha dado nada más que lesiones. Tengo un hijo que está estudiando, quiero terminar una carrera. Tengo una madre ya enferma. Y la opción es seguir en mi deporte o buscar un futuro para mí. Bueno, pues entonces creo que no elegimos otro mejor momento que una de tus últimas funciones. Sin duda alguna, pues deseamos la mejor de las suertes en tu futuro.
ya sabes, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Siempre lo has tenido desde, pues antes de que nosotros naciéramos, tú ya eras una estrella aquí. Gracias, gracias. Yo no sé si me voy, pero si me voy no quiero decir que es definitivo. En algún momento siento que la lucha libre me va a volver a absorber. Así que un beso a toda la gente. Mil gracias, un millón de gracias por todo ese amor, por todo ese apoyo que me ha dado en toda mi trayectoria. Y no me queda más que la satisfacción, es el tesoro más grande que yo me llevo de la lucha libre. Los aplausos y el calor y el cariño que la gente durante todos estos años me ha dado. Mil gracias y Dios esté con ustedes. Bueno, pues qué hermoso momento, tan emotivo. Muchas gracias por todo lo que has dado a la lucha libre, por esta entrevista. Por gracias a ustedes por este bello detalle. Bueno, yo soy Banda, Gabriel o Gabriela, mis respetos, en la cámara, Yao Chinchilla.